Good evening. Welcome to the class and thank you for joining. Hey guys, today we're going to continue with our session number 7, right? Ya la sesión 7. Imagínense, siento que acabamos de comenzar. But anyway, we're going to begin. Vamos a comenzar con la parte de... give me one second. Con la parte de la sección 3 en la que nos habíamos quedado, ¿verdad? Sin embargo, si hay preguntas, ¿verdad? Espero las hayan traído el día de hoy a la clase para que podamos contestarlas acá. So this is session 7, as I was saying before, ¿verdad? Quiere decir que el día de mañana vamos a estar finalizando lo que es la... sí, vamos a estar finalizando la semana 2 de trabajo, ¿verdad? El día de mañana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque generalmente la clase número 8 se dedica al examen, al midterm exam. Pero por supuesto, pues muchos de ustedes probablemente ya lo habrán hecho, uno y dos. Muchos de ustedes probablemente pues ya se dieron cuenta que es un examen bien cortito, ¿verdad? Pero en este caso, pues lo que hago yo es tomar ventaja, ¿verdad? De ese, por decirlo así, de que el examen es corto. Y hacemos un review de cada uno de los temas que hemos visto durante la sección 3. Bueno, de hecho, sección 2 y 3, ¿verdad? And what else? ¿Qué más? That's going to be for tomorrow. Luego, el día miércoles, vamos a estar comenzando la semana 3, ¿verdad? Para el día de mañana, que es la semana... perdón, que es la clase 8, tenemos que haber finalizado la sección 3 y el examen de medio curso, ¿verdad? Si no lo ha revisado, revíselo, ¿verdad? Saque ahí sus preguntas, ¿verdad? Y ya vamos a ver qué es lo que hace falta. So I was saying that we're going to continue with section 3, ¿verdad? Section 3, guys, is the continuation, right, of the topics that we started in section 2. Yo prácticamente lo que hice fue que desde el principio les presenté como, por decirlo así, la foto, ¿verdad? Todo lo que íbamos a ver. Y ahorita lo que se va haciendo pues es solo tomando punto por punto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vimos? Bueno, we talked a little bit about yes, no questions, ¿verdad? Probablemente los tres puntos más importantes de la sección 3 son yes, no questions, negative sentences, and WH questions, o... last information questions, okay? So we were saying, right, that we have two types of questions. Y no sé, chicos, bueno, en la clase anterior, ¿verdad? Estuvo bien interesante porque alguien pues pidió que se explicaran nuevamente los dos tipos de preguntas, ¿verdad? No sé si alguien tiene todavía dudas sobre los dos tipos de preguntas que estamos manejando, que son las yes no questions y las information questions. ¿Hay alguien que tenga alguna duda aún o estamos claros con eso? Pero necesito saber, ¿verdad? Necesito que me digan si hay dudas. Con una persona que la tenga, pues yo lo explico, no hay problema. Ninguna, teacher. Ninguna, dice Brian. Ok, very good. ¿Alguien más? Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Dice que yo tengo una duda. Dígame. En lo compuesto del verbo to be, el sujeto y el verbo más el ing. Ok. Muy bien, Henry. Eso sería la sección 4, ¿verdad? Sí, la sección 4. Excelente. Solo que para lograr entender, ¿verdad? Cómo se utiliza el sujeto con el verbo be, ing. Esto es mi consultado que siempre se utiliza en preguntas o respuestas. Muy bien, excelente. Gracias. No hay problema, gente. Yo le contesto. Gracias por su pregunta. Ok, guys. Very good question, ok. Muy buena pregunta. Brenda tiene pregunta, perdón. No, guys. Bueno, Henry tiene esa pregunta. No es de la sección 2. Perdón, 3, pero no hay problema. Con mucho gusto la contestamos. Recuerden que yo les dije que no importa si usted esté adelantado. Entonces, le entiendo, Henry, que su pregunta es relacionada con si
es positivo, negativo y pregunta, si siempre vamos a incluir todos los elementos y cómo van a estar combinados esos elementos. ¿Es eso correcto? Correcto. Va, perfecto. Creo que por aquí, you're welcome. Creo que por aquí tengo algo también que nos ocupa para poder explicar mejor. Sí, chicos, bueno, aquí ya vamos cambiando de tema. Sin embargo, se hace de esa forma porque siempre seguimos trabajando con el verb be, ¿ok? Entonces, en esa sección, nosotros estamos hablando de present continuous, ¿right? Present continuous. Con present continuous es diferente. ¿Por qué? Porque es una acción que se está llevando a cabo. Sin embargo, dentro de la plataforma se lo va a presentar con un tema. ¿Y cuál es ese tema? ¿Qué está vistiendo la persona? ¿Ok? Entonces, con present continuous hay dos cosas importantes. Número uno, ¿verdad? Es un tense que es progresivo o una acción, ¿verdad? Action in progress. Eso es presente continuo. Es una acción en proceso, en progreso, ¿verdad? Y número dos, ¿verdad? Que usamos verb be, seguimos siempre utilizando verb be, pero chicos, ya no es como verbo principal. ¿Ok? Esa es la diferencia entre lo que hemos estado viendo hasta el momento y lo que vamos a ver en la sección 4. Que el verb be en presente continuo ya no es el verbo principal. ¿Y entonces qué es? Bueno, el verb be se convierte ahí por primera vez ahorita de lo que estamos hablando, ¿verdad? En un auxiliar. O sea, es un auxiliar que me ayuda a mí a poder construir un progress, I mean, un progressive. ¿Ok? Y no solo eso, sino que incluyo algo que se llama spelling rules for adding, ing. ¿Ok? Ya el main verb, porque este es el main verb, ¿verdad? El verbo principal ya no es el verbo to be, sino que es otro, y este main verb tiene que llevar un ing. Pero para que lleve un ing al final, tiene que cumplir pues con ciertas características y van a ser ciertas reglas, ¿verdad? Que son las que yo voy a tomar en cuenta. Give me one second. Vaya, esta es, digamos, por decirlo así, como la misma estructura, ¿ok? Acá está la estructura, pero con present continuous, ¿ok? ¿Cómo funciona, teacher? Vamos a ver. Aquí están los dos elementos que yo les estoy comentando, ¿ok? Está esto, que es el verb be, pero el verb be ya no viene acá como verbo principal. Es más, le vamos a cambiar color. Ok, creo que se va a resaltar mejor. Entonces, acá siempre tengo el verbo to be. En las negativas también, solo que va a ser negativo. Y en las preguntas. Ok. Entonces, el verbo principal, ¿verdad? Ya no va a ser él, sino que va a ser el verbo que va acá. Ese verbo es el que va a llevar el ing. Y yo le voy a dar ejemplo, ¿verdad? Luego, teacher, y también acá tenemos just no questions and information questions. Así es. ¿Ok? Vamos a comenzar con la fórmula. Para tener oraciones en present continuous con oraciones afirmativas, en este caso necesitamos un sujeto, necesitamos el verbo to be como auxiliar, necesitamos un verbo principal con ing y un complemento. Si son negativas, lo mismo, voy con un subject, verbo to be en negativo, más ese verbo principal que va a llevar el ing y un complemento. Si yo quiero hacer preguntas, sucede lo mismo. Y si usted se fija, el verbo to be hasta el momento no va a cambiar la posición en la que nosotros lo hemos venido trabajando, ¿verdad? Y tengo pues, si es una pregunta, si es una yes, no question, comienzo directamente con el verb be. Entonces vengo yo y agrego verb be al principio, luego subject, ¿verdad? Luego tengo
mi verbo en principal más el ing, un complemento y el question mark. Teacher, pero si yo quiero hacer una WH question o una information question, ¿cómo voy a hacer? Fácil, ¿verdad? Solo voy a hacer lo mismo que habíamos hablado al principio y es agregar acá una WH word. Antes de toda la fórmula, la WH word o la WH phrase. ¿Ok? Ahora vamos a hacer unos ejemplos. Y vamos a tomarlo con la ropa, así como se los ha presentado. Ahí, ¿ok? Vamos a ver. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir, today, I am wearing a floral blouse, ¿verdad? And blue pants, okay? That's what I'm wearing today. I'm wearing a floral blouse, right? It's short sleeve, by the way, ¿verdad? Es así decimos manga corta, decimos short sleeve. ¿Cómo decimos manga larga? Long sleeve. Teacher, ¿y cómo digo sin mangas? Sleeveless. Ok, sin mangas. Sleeveless. Less, sin, ¿verdad? Sleeveless. So, this is short sleeve. Y también está la mid-length. Vean, the ones that you get on the heels. Tres cuartos, le llamamos la niña en español, hace unos años. Tengo long sleeve, right? Long sleeve. And tengo sleeveless. Aquí sin mangas. Pero no. Hoy estoy usando a short sleeve for a blouse. Vamos a entrar en detalles. Dejémoslo ahí. So I am wearing a floral blouse and blue pants. Okay. So obviously you cannot see them. No los puede ver, pero confía en mí. Those are blue pants. Okay. Vaya. ¿Qué es lo que? Bueno, yo puedo cambiar la información y decir lo que no estoy diciendo. Por ejemplo, I am not, ¿verdad? O vamos a contractarlo para que no se diga tan largo. I'm not wearing a cap. No estoy usando gorra. I'm not wearing a cap. O puedo decir, I'm not wearing a sweater, right? I'm not wearing a sweater. ¿Ok? Y pues tengo yo, y me preguntan, ¿verdad? Por ejemplo, are you wearing sandals? Are you wearing sandals, teacher? Y yo les tendría que responder, no, I am not. No, I am not. Ok. En este caso, yo puedo decir, I'm wearing shoes, ¿verdad? I'm wearing shoes. Ok. Pero no quiero cerrar la secuencia, dejémoslo aparte. Ok. Entonces, yo puedo decir, no, I'm not. O puedo decir, yes, I am. ¿Verdad? Yes, I am. O no, I am not. ¿Ok? Aquí lo puede contractar así como se lo enseñaron dentro de la plataforma, no hay problema. Yes, I am or no, I'm not. Now, ¿qué sucede luego si yo quiero preguntar una WH question? Como decíamos, las WH questions es seguir la misma fórmula, solo que antes de eso voy a agregar la WH word y sería, what are you wearing? Wearing today. What are you wearing today? Okay. What are you wearing today, teacher? Ah, I'm wearing a floral blouse and blue pants. Okay. I'm wearing glasses, right? I'm wearing a pair of glasses. I'm wearing a pair of earrings, right? I'm wearing my watch, right? Etc. Okay. Entonces, si yo vengo y veo acá la secuencia que tengo, se van a dar cuenta que es igual, ¿verdad? Sujeto, verbo to be, verbo principal con ing y todo este complemento. ¿Ok? Negativa. Sujeto, verbo to be en negativo, verbo principal con ing, complemento. Yes, no question, teacher, acá está. Verbo to be, sujeto, verbo principal con ing, complemento y question mark. WH question, WH word, verbo to be, subject, verbo principal con ing, complemento y un question mark. ¿Ok? Entonces, sí, Henry, vamos a usar siempre todos los mismos elementos. El único orden que cambia, así como lo hemos venido viendo, es nada más con las preguntas. ¿Ok? No sé si contesto su pregunta, Henry.
Thank you, teacher. Excelente. Lo voy a pasar aquí en el chat. Ok, thank you. You're welcome. Muy bien, chicos. Yo sé que pues no hemos visto el tema, pero ahora que ya lo vieron, pues a más de alguno le contestamos la misma pregunta. Así que muchas gracias a ti por tu pregunta. Pero igual, si tienen más preguntas, you can let me know. Voy a hacer saber y aprovechando, pues estamos en el minuto 17 de la clase, tenemos tiempo. Dígame, Yanel. Buenas noches. I have a question with the section number 5. Ah, ok. Excelente. Espera, no se lo voy a borrar. Section 5. Number 5.13. 5.13. The number 4 and 8. I try to listen and try to make a different way, but really don't find the correct answer. Excellent. Me dijo 5.13, ¿verdad? Yes. Okay, it says, ah, what's Mary doing? Ah, sí, chicos, es cierto. Acá hay como una que es bien tricky, pero ya la vamos a responder, don't worry. It says, what's Mary doing? Listen to the sounds and respond in each numeral. Follow the examples, right? Now, for this particular exercise, I am listening. Hay algunas que, pues, como ustedes no tienen acceso a más detalles, tiene confusión, ¿verdad? Ya les digo. Me dijo el número 8, number 8. 4 and 8. Yes. Muy bien. Entonces, I'm going to play the listening. Voy a poner el listening y vamos a ir viendo cada uno de ellos. No lo voy a hacer todo, ¿verdad? Porque sé que alguno no lo ha hecho. Tampoco quiero spoil, ¿verdad? No voy a dar spoilers, pero sí vamos a resolver al menos la que ella necesita saber, ¿ok? Así que let's listen. ¿Me dicen si escuchan, por favor? No. Answer questions about each sound. One. Okay, so what do you think Mary is doing? What is she doing? Driving. Very good, right? She's driving, excellent. Two. Okay, number two. She's very good. She's swimming, right? Three. Okay, what's she doing? She's eating. She, right? She's eating. Very good. Excellent. Number four. Four. Wednesday night. Very good. So what's she doing, guys? Number four. I don't have an idea. Don't worry, it's okay. Sí, tiende a confundir. You know what? Sabe que al principio, yo solo cuando la escuché sin ver las opciones, what came to my mind, right, was the radio. I said, oh, she's listening to the radio. Se escucha como cambio de frecuencia, right? But actually, yeah. She's not. According to the platform, she's watching television. That's what she's doing, right? So, yeah. She's watching. You can say watching TV or television. Just watching TV.
Yeah, pongámosle un puntito porque creo que necesitamos un puntito y comencemos con mayúsculas. Okay, she's watching TV. Okay. O puede decir she's watching television. Okay. No. Y vamos a seguir. Let's see. It's incorrect. I'm sorry. Bien. Incorrect. Oh, don't worry. Ya lo vamos a ver. Tranquilo. Igual, me muestra. Si quieres, mándemelo a mí. Lo que le aparece. Okay. Me lo mande aquí a mi chat personal. Y mientras usted me lo manda, entre todos vamos a seguir escuchando porque lo queremos llevar al número uno. Ok, letra. Ok, guys. What's she doing in number five? ¿Qué está haciendo? What's she doing in number five? She's dancing. Very good, right? You can hear the pachanga, you know. On the back, right? She's dancing. Very good. Well, now let's move on to number six. Six. Okay, what's she doing? ¿Qué hace ella? Could you hear that sound? ¿No le suena familiar ese sonido? She's riding a bike. Very good, right? You can hear the chain. You can hear the chain and the grain and the gear. And that's correct. She's riding a bicycle. You can say she's riding a bike, right? Number seven. Seven. Okay, what's she doing there? He's playing tennis. Very good. You can hear that she hits the ball, you know, with the racket, right? And you can hear the sound of the shoes, right? You know, slipping on the floor. Mm-hmm. Very good. I did the number four now. And is it correct? Yeah, we'll okay. See you. Very good. Let me see what you sent me. Ah, okay, very good. Let's see. Very good. I mean, you, como les dije, ¿verdad? You can say watching TV or you can say watching television, right? Not a problem. Both options are correct. Tiene varias posibilidades, de hecho, la respuesta de la plataforma, así que excelente. Yeah. Ahora vamos con la número 8, okay? Number 8. Me voy a tener que cargar de nuevo porque no responde. Okay, very good. What is the sound? I mean, what does the sound remind you? What comes to your mind when you hear that sound? Ese ruidito que se escucha, ese ping, right? ¿Saben ustedes de qué máquina proviene ese sonido? I think she's buying, but. Mm-hmm. O sea, para ustedes es como una caja registradora. Yes. Mm-hmm. Eso es lo que yo también pensaba al principio, pero no. Let's listen again. Okay, ¿alguien más que se recuerde de dónde viene ese sonido? No one. Perdón. Escuché un sonido, pero creo que no, guys. Actually, this sound comes from a typewriter. It's a typewriter. Okay. Typewriter. Es una máquina de escribir. Okay. Y el verbo que yo uso para una typewriter is type. Okay.
Y como el verbo está ahí, para agregarle ing, necesito eliminar la e y agregar ing. Entonces, she is typing. Ahí está digitando, ¿qué es? No sé, ¿verdad? Pero she's typing. Y se escucha cuando ella, cuando usted se acuerda que con una palanquita uno corría el espacio y al llegar, ¡ping!, sonaba esa campanita, ¿verdad? Que quería decir que no había llegado hasta donde llegaba la máquina. Ok, entonces, she's typing, right? So it would be something like this. Ok, algo así. Okay. Now let's go ahead and see if it is correct, ¿verdad? Y esta me la toma correcta, esta no me la toma correcta. Quizás, fíjense que la opción está. She's watching TV. Ah, perdón, eso falta un punto. Se va un punto. Ahí está, ahí sí. Ok, cuando sí, si van a ocupar solo TV, solo recuerden ustedes separarlas con dos puntitos, eso es todo. Ok, o dejar los dos sin punto también, ¿verdad? Solo dejarlo así tal cual y también, ah, no, tampoco, no tengo como correcto. Entonces dejémoslo con un puntito aquí y un puntito acá. Pero si ustedes se fijan, no es a veces que mi oración esté incorrecta, sino que son como formalidades, ¿verdad? De la plataforma en sí, ¿ok? No es que usted lo esté digitando de forma incorrecta. Janet, no sé si contestamos su pregunta. Yes, I finish now. Se le escucha como cortado, Janet. All the platform. ¿Perdón? I have problem with the internet. Oh, okay, okay. But I finish all the platform. Thank you so much. Oh, you're very welcome. Excelente, Janet. Very good. Okay, excellent. You're welcome. Congratulations. La felicito. Thanks. Muy bien. So you see, guys, I mean, it doesn't matter, right? No importa si es una pregunta de la última sección, it doesn't matter. Usted traiga las preguntas y aquí las contestamos, ¿ok? Con present progressive, que igual siempre lo vamos a ver, porque lo vamos a ver, sí. De hecho, pues este tema corresponde a la última semana, no se preocupe que sí lo vamos a ver. Entonces, pues lo que yo les comentaba, ¿verdad? Con respecto a present progressive, is an action that is taking place, ¿verdad? Es una acción que está tomando lugar en este momento. Y, por decirlo así, ¿verdad? Es algo que es bien parecido al español. Si usted se fija, en español tenemos los mismos elementos que tenemos en inglés. ¿Cómo así? Vale. Pongámoslo acá. Bueno, no es más. Creo que tengo que mostrarles nuevamente la fórmula. Esa es la fórmula, ¿verdad? Y pues ya les había dado yo estos ejemplos. Y si usted se fija, por ejemplo, si yo vengo acá en español, es lo mismo. Puedo usar este mismo cuadro que tengo acá. Por ejemplo, yo, ¿verdad? Ya tengo mi sujeto, ahora sigo con verbo cero estar, ¿verdad? Yo estoy, luego viene un verbo principal con ing. Yo estoy haciendo y luego viene un complemento, mi tarea, ¿ok? Yo estoy haciendo mi tarea. Negativa, necesito un subject, ella. Oh, esto no me imagino más. Sí, mi mamá. Ok, más el verbo cero está. Está, ¿verdad? Y luego un verbo principal, más tiene gente. Pero principal más bien, mi mamá no está, perdón, mi mamá no está, okay, haciendo, ¿verdad? Ahí está el verbo principal más bien, bueno, en ese caso más bien, ¿verdad? Pero un día aparte. Y no está haciendo la cena, se levantó, se quedó dormido usted, ¿verdad? Son las 7 de la noche, pues lo que usted espera escuchar a las 7 de la noche es a su mamá cocinar, pero resulta que hoy no. Entonces eso significa que le va a tocar levantarse y buscar alguna receta para pues, prepararse usted mismo. And then, the question, lo mismo, si es yes, no question, si es sí o no, vamos a comenzar igual o vamos a comenzar directamente con el verbo. Está
viene, por ejemplo, mi papá y me pregunta, ¿está tu hermana? Okay, haciendo la limpieza. ¿Está tu hermana haciendo la limpieza? Y yo digo, sí, sí. Sí, la está haciendo. Bueno, es nuestra forma de responder en español, por supuesto. Sí, la está haciendo. Sí, tranquilo, papá. Está haciendo la limpieza. O no, no he hecho nada. Porque el parecido le diría a mi hermana ahorita es pura conocimiento. Pero ya no vive conmigo, así que solo me lo imagino. Ahora vamos a ver. De repente, por ejemplo, si yo quiero hacer una WH question, voy a seguir la misma fórmula, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si hago esta pregunta, no cabe exactamente en los elementos. ¿Dónde está la secretaria, por ejemplo? De repente usted llegó a la oficina y la secretaria pues no está. ¿Dónde está la secretaria almorzando ahorita? ¿Dónde está la secretaria almorzando? ¿Para qué? Para que me la vayan a buscar, porque necesito un documento, necesito saber, no me contesta el teléfono. ¿Dónde está la secretaria almorzando? Ah, en la cafetería. En la cafetería. Entonces, algo así, chicos. Cafetería. Algo así funciona. O sea, son los mismos elementos que tenemos en español. Por eso les digo, no hay de dónde perderse. Y a veces nos cuesta como entender un poquito sobre cómo funciona el inglés. A veces pues ayuda bastante como poder analizar la estructura en español y ver cuáles son las similitudes, ¿verdad? ¿Qué similitudes comparte con, en realidad, con el español? Y pues eso nos puede ayudar como a tener una mejor idea. No sé, chicos, ¿hay alguna otra pregunta que ustedes tengan al respecto o con alguna sección de la plataforma? ¿Está claro? Pero necesito que me responda porque si no, me va a tocar asumir que todo está bien. No me gusta, prefiero mejor escuchar de usted. Buenas noches, teacher. Buenas noches, Silvia, dígame. Sí, fíjese que bueno, yo he trabajado hasta la sección 3, que es la que tenemos que trabajar ahora, ¿verdad? Sí. Con respecto a lo del examen que vamos a hacer, sí. Lo vamos a hacer mañana o ya se trabajó, porque vi que hay varias, bueno, al final varios ejercicios que vienen agrupando cada parte de lo que hemos visto durante las clases. Es correcto, Silvia. Ajá, mi pregunta es si el examen lo vamos a hacer mañana o ya está hecho conforme lo que hemos trabajado hasta la parte número 3. Muy buena pregunta, Silvia, muchas gracias. Y sí, es correcto, ¿verdad? Como ella nos menciona, pues en el examen estamos viendo temas que hemos venido trabajando en las últimas dos secciones, por decirlo así. En este caso, Silvia, mi recomendación es que lo haga antes, si es posible. Ese día, o sea, la clase de mañana, lo que se hace es hacer un común review, ir viendo cada una de las secciones del examen y, bueno, e ir preguntando, ¿verdad? Sí. Sorry. Si hay como alguna sección o algún ejercicio específico con el que hayan tenido problemas. Generalmente para ese día, la mayoría de estudiantes ya ha hecho el examen, ¿verdad? Pero, si usted se siente más cómodo, esperarse hasta el día de mañana, ir punto por punto, no es que lo vamos a resolver todo, no. Vamos a ir viendo de qué se trata, ¿verdad? Vamos a ir dando ejemplos y junto con los ejemplos vamos a ir haciendo un repaso de cada una de las cosas que hemos visto, ¿verdad? Es como usar eso como material, para ir representando un repaso de lo que hemos visto. Pero no es que se va a contestar completamente acá. No es así. Usted lo puede contestar antes o lo puede contestar después, dependiendo cómo usted se sienta más cómodo. ¿Y por qué recomiendo antes? Porque si usted ya realizó el examen o parte de él, ya saben que necesita como que le expliquen un poquito más porque no haya la respuesta correcta. O usted ya tiene una idea de cuáles fueron los temas que le quedaron claros y cuáles no. Y quizás por eso más que todo es que se recomienda que para ese día pues ya se haya realizado, ¿verdad? Así que en este caso, Silvita, it's up to you, depende de usted.
Si usted lo quiere hacer antes, está bien. Si usted lo quiere hacer durante la clase, está bien. Y si usted lo va a hacer después de la clase, está bien. Pero siempre y cuando se realice el día de mañana, porque el día de mañana es como el deadline, ¿verdad? Como la fecha límite para poder hacer. Gracias. A la orden. ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas? Y perdón, ¿verdad? Que yo sé que usted, ay, la gente no se está aquí con tanto que nos pregunta, que si tenemos preguntas. No, chicos, de hecho, pues les voy a comentar un poquito por qué. Este programa, ¿verdad? Es como bien autodidacta. De hecho, pues yo siempre he considerado que este tipo de programa es una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque, bueno, ¿por qué me preguntarás? ¿Por qué piensas que es una gran responsabilidad? Porque todo depende de usted. En el sentido de que usted va manejando a qué hora va a ir haciendo las cosas, ¿verdad? Y pues esta clase en sí, el programa está diseñado de tal forma que usted vaya a la plataforma, trabaje las cosas como las cosas que usted puede trabajar, y esta clase sirve para, uno, dar como un repaso, un review de los temas que están incluidos dentro de la plataforma, y dos, por decirlo así, creo yo que quizás el objetivo principal de este programa con estas clases es contestar las preguntas que ustedes van teniendo con el programa. Quiere decir que, por ejemplo, cuando viene InstaFor y se mete a nuestra lista de reproducción a revisar la clase, el objetivo para ellos es ver que los estudiantes hagan esas preguntas y que todas las preguntas de la plataforma queden contestadas, ¿ok? Y, por supuesto, pues que se hagan los ejercicios, ¿verdad? Por supuesto, si esto no lo hace usted, pues va. Pero ese es como el objetivo principal, y esa es la razón por la que les insisto mucho, ya, ¿verdad? O sea, yo los tengo hasta aquí, pobrecitos ustedes, que con lo de las preguntas. Pero también el nivel 1 para mí es una gran responsabilidad. ¿Por qué, teacher? Porque yo soy encargada de irles mostrando cómo van a ir trabajando en el futuro, en el sentido de que yo tengo que trabajar con ustedes esa parte de las preguntas acá, uno, y dos, ver cuál es la estructura de trabajo. Que ya lo hemos venido hablando, semana 1, 2, 3, 4, semana 1 para sección 1 y 2, semana 2 para sección 3 y el examen de medio curso, semana 3 para la sección 4 y semana 4 para la sección 5 y el examen final. Entonces, prácticamente, nosotros somos un facilitador, ¿verdad? Quiere decir que, pues, parte del trabajo la hace usted, parte del trabajo, pues, la hacemos acá en esta clase, ¿ok? Así que no tenga pena, ¿verdad?, de hacer sus preguntas acá, porque, de hecho, pues, eso es quizás lo que hace la clase más interesante, cuando usted trae sus preguntas, ¿verdad? Porque ese es el objetivo, lo que busca esta fuerte, que acá se les conteste a usted todas las preguntas que tiene, ¿verdad? Así que no importa si la pregunta es bien básica o si es para una sección que está al final, o si es algo relacionado con, siempre con algo del tema, pero no lo que estamos viendo, y todo lo demás. No me importa. Así que, no sé, chicos, si no hay preguntas, pues quizás voy a continuar, pero si usted la tiene, levante su mano o mándale un mensaje, ¿verdad? Y pues yo lo contesto. Let me stop sharing here, and I will continue sharing the presentation. Ok. Bye. Entonces decíamos, chicos, que esta es la parte en la que veíamos, ¿verdad? Yes, no questions. And we said that we are going to use also information questions. Then here we have, teníamos o vimos, ¿verdad? Por ejemplo, a little bit of negative statements in yes, no questions. La forma también en que las contestábamos, que resultó a veces, bueno, resultó en cierta medida un poco confuso porque la plataforma solo les presentaba esta forma específica, pues ya más o menos por acá, pues nos fuimos quedando en 3.4 with a knowledge practice or knowledge check. And it says by the end of this class, you will become familiar with syllable stress. Okay. Now, syllable stress, guys, it has to do with that, with the intonation, right? Con esa acentuación, con esa fuerza de voz que nosotros pues le damos algunas palabras, por supuesto, ¿verdad? En español, nosotros tenemos una representación gráfica que podemos, pues, describirla, la podemos ver. En inglés, we don't.
Entonces, en inglés, pues, tenemos que ir viendo más o menos a dónde es que vamos a agregar esta acentuación, esa fuerza de voz. Y, pues, más o menos de eso se trata lo que vamos a hablar ahorita. Para ello, pues, voy a poner el video, right, with, voy a ponerles el video del instructor, ¿verdad? Para que tengamos una idea, pues, más o menos de lo que él comenta en este video. Y stress. No es el stress, ¿verdad? Que se siente en la espalda y en el cuello. No, que es eso, chicos. Es la fuerza de voz que da la casualidad, que es la misma palabra que utilizamos. Ay, fíjame, Reinaldo, perdón, me había visto tu mano levantada. Sí, buenas noches. Buenas noches. Estaba haciendo el ejercicio de lo que, el ejemplo que usted dio en español. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué momento yo utilizo doy y en qué momento no? Por ejemplo, donde usted decía, el ejemplo que dio en español, está tu hermana haciendo la limpieza. Entonces, ¿y si usiste doy de cleaner? Pero luego la otra pregunta, mi mamá no está haciendo la cena. My mom is not making dinner, pero aquí no. No, ahí sí ya le entendí. No. Por eso les decía, los ejemplos que yo les estoy dando en español es solamente para que ustedes vean que son los mismos elementos que estamos usando en inglés. Sin embargo, sí, pues sí, los verbos van a ser diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si yo digo, yo estoy haciendo mi tarea, voy a decir, I am doing my homework, right? Ok. Si yo digo, mi mamá no está haciendo la cena, my mom is not cooking. Oops. It's not cooking. Ok. ¿Está tu hermana haciendo la limpieza? Is your sister cleaning? Right. ¿Dónde está la secretaria almorzando? ¿No? Where is the secretary? Right. Where is the secretary having lunch? Right now. La verdad es que en inglés es una traducción distinta, ¿verdad? Y es algo que de repente, pues, ¿cómo puedo decirlo? Cambia mucho, ¿verdad? Hay una cosa que a veces nos confunde, y es cuando nosotros queremos traducir las cosas al pie de la letra, ¿verdad? Si lo hacemos así, pues, lamentablemente la traducción se va a ver como afectada, porque no lo hacemos, no lo estamos haciendo con los verbos que deberíamos, ¿verdad? Cuando yo les estaba dando estos ejemplos, lo que yo les estaba queriendo decir es que en español, por supuesto, es distinto, ¿verdad? Pero lo que sí es que vamos a usar los elementos, que es, decíamos sujeto, el verbo ser o estar, hay un gerundio que nosotros agregamos también, y pues un complemento, ¿verdad? Sin embargo, pues vamos a hacerlo de una forma distinta, ¿verdad? Y esos mismos que acabamos de ver ahí, son estas oraciones, pero en inglés, ¿verdad? I'm doing my homework, right? My mom is not cooking, right? Is your sister cleaning? Where is the secretary having lunch, right? Entonces acá tengo los sujetos, ¿verdad? Que es I and my mom, ¿verdad? En este caso una es afirmativa y la otra es negativa. Una tiene complemento y la otra no, ¿verdad? Luego para acá, para las preguntas, ¿verdad? Tenemos acá el verbo to be, que es con lo que vamos a comenzar siempre las 10 no fuese. Tenemos el sujeto, que es your sister, y tenemos el main verb con el ing, y no hay complemento. Recordemos que el complemento puede que esté o puede que no, ¿verdad? Y luego tengo la WH question, ¿verdad? Que empieza con una WH word. Luego sigue con el verbo to be, luego sigue el sujeto, que es the secretary, el verbo principal, ¿verdad? Y un complemento, este sí tiene complemento. Y ahí está, as you can see, ¿verdad? Pero no, la idea no era demostrar que va a sonar igual, no, la idea era demostrar que los elementos son los mismos, sin embargo, lo estamos viendo nosotros pues, con nuestras propias palabras, nuestros propios verbos, ¿verdad? No sé si les sirve los ejemplos que como se los acabo de poner acá.
Sí, sí. Sí. Bueno, ya está. Y sí, chicos, bueno, es más, podemos agregar otro par de ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver. I can say something like my father, ¿verdad? My father. My father is watching TV. Okay. Y si usted quiere, al final, puede agregar un right now. My father is watching TV right now. Okay. Ahorita. Es el famoso ahorita. Okay. Una negativa. I can say my daughter isn't. Puede decir is not or isn't. Las dos están bien. Okay. My daughter isn't doing the dishes. Generalmente lo hace a esta hora, pero no lo escucho. No está lavando los trastes. My daughter isn't doing the dishes. No está lavando los trastes. Okay. Más preguntas. Por ejemplo, I can ask is the cat, for example, is the cat playing with the toy? Pueden jugar ahí con el polito de lar, con los juguetes en la escuela. Okay. So, is the cat playing with the toy, right? Vamos a hacer una doble word, for example. What are you watching on Netflix? ¿Qué estás haciendo en Netflix? What are you watching on Netflix? Okay. Now there you go, right? Lo importante aquí es seguir la fórmula o los elementos, ¿verdad?, que están incluidos dentro de lo que les mostraba hace un momento, que es, ¿verdad? Y yo luego se los comparto, no hay problema, se los comparto ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Y si usted se fija, todo lo que acabamos de hacer es exactamente siguiendo este patrón que está acá. Y es más, vamos a tomar las capturas y se las voy a compartir. No sé si contestó su pregunta. Sí. Vale, ahí está la fórmula. Y voy a copiar. Ahí está. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, chicos, con la plataforma? No questions. Okay, very good. Entonces, let's move on to this section. I mean, to this point, the 3.6. And I'm going to play the listening, right? So you can go ahead and listen directly from the instructor, and then I'm going to explain a little bit, you know, about the topic. Hi, in this class, we learned stress syllables, and we will learn how these rules are essential. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the primary stress. It is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we focus on stressing
numbers. And in future classes, we'll dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting with 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, it may not be clear what the person is talking about. 15 or 50. Now it's your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on vocaloo.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Very good. Okay, guys, so that's a very important, you know, topic, because stress, as I was saying before, right, is not just the word that you use for the pain, you know, that you have on your back, or probably sometimes you feel it on your neck, etc. Él menciona dos puntos bien importantes. El primero es este, es one stress per word, ¿verdad? Solo pues tenemos una sílaba acentuada o expresada de esa forma en la palabra. Y él menciona, pues hay palabras que son más largas, en las que pueden tener, por decirlo así, era un secondary stress, pero pues va a ser cuando tengamos una palabra bien larga, bien extensa. ¿Qué sucede? Porque it happens en inglés y en español y en cualquier idioma. Eso es lo primero. Lo segundo que él menciona, we stress vowels, not consonants, right? Entonces, that's important to know, porque en realidad, pues, the stress doesn't go in the consonants, right? It goes in the vowels, va en las vocales, okay? So that's a very important point to remember. Y, pues, allí da unos ejemplos que son los que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? En este caso, pues, it has to do with numbers, right? Now, when it comes to that, you see those bubbles, those like little bubbles, you know, above the syllable, right? Que están sobre las sílabas. Y pues eso prácticamente nos ayuda como a identificar, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las sílabas que yo voy a acentuar? Entonces, if you see, hay una gran diferencia, ¿verdad? En cuando nosotros damos nuestra edad, y acentuamos, pues, en donde corresponde. Porque, por ejemplo, me había pasado en clase que de repente me pregunta, how old are you? Y viene y me dice, teacher, I'm 70. ¿Verdad? Por decirme 17. Entonces, y le digo yo, pues, regáleme la fórmula, ¿verdad? Para que tenga juventud, porque qué genial, ¿vale? Entonces, you can be misunderstood. Podemos, pues, decir el número incorrecto si no acentuamos por la sílaba correcta. So we got those examples like in 13, right? When we have those numbers ending in T-E-N, right? T-E-E-N, right? Teen. So we know that the stress is going to go, you know, on that syllable specifically, right? So we got 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19. Now, what happens with the other, with the other word, that represents another number as well. We got 13 and we got 30. 13, 30. 14, 40. 14, 40. 15, 50. 15, 50. 16, 60. 60, right? So you can hear the difference, right, guys? It's like if you are stressing the right syllable, so you will be pronouncing the word correctly. Now, when it comes to pronunciation, right, we have to be careful. Why? Porque a veces sucede pues que yo no sé cómo se pronuncia la palabra, entonces that's a little bit, you know,
específico porque yo no sé cómo se pronuncia, pero yo creo que sí es. Entonces, la idea también pues de eso, chicos, es revisar, ¿verdad? Uno, bueno, yo siempre recomendaba los diccionarios, pero pues como nosotros ya sabemos, pues los diccionarios físicos han quedado como ya en el olvido, pues ya tenemos muchos diccionarios digitales. O tenemos muchas aplicaciones que pues, son diccionarios también y los utilizamos y no hay problema, ¿verdad? Pero siempre que haya una duda de una palabra, lo importante pues es ir y buscarla, ¿ok? Porque that can help us a lot when it comes to pronunciation, ¿verdad? Por ejemplo, si yo de repente quiero saber, ¿verdad?, cómo se pronuncia una palabra, vengo yo y la agrego acá, ¿verdad? It doesn't matter, no tiene que ser una palabra de repente complicada, ¿verdad? Por ejemplo, if I want to, know how to pronounce discipline, right? There you go. So, discipline, right? And you just play it here, le das clic acá. Discipline. Discipline. Incluso acá le da la opción para aprender a pronunciar. Ok, le da clic. Y se la, it breaks it down. Break it down en inglés significa se la, como que la desarma, la parte en pedazos, right? That's to break it down. It breaks it down and you see 1, 2, 3. Then you can play it slow, despacio, o no lo puedo como normal, está acá, o más despacio, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo de forma normal, vamos a dar clic. Solo que lamentablemente, como tengo varias ventanas abiertas y Zoom, tengo mucho recurso, me cuesta explicar esto porque... Solo esperemos que cargue acá. Okay. Por supuesto, cuando usted no está en sesión de Zoom, se lo va a mostrar muchísimo mejor. Discipline, right? Y si usted le da clic acá, a slow, lo que va a hacer es que le va a dar la pronunciación, pero se lo va a mostrar un poquito más despacio. Y aquí le muestra los movimientos de upper lip, lower lip, right? And the tongue, la lengua. Okay. Este botón de acá, ¿verdad? Usted le da clic y le permite practicar. Lamentablemente no me va a dejar porque tenemos un abierto. Discipline. Se supone que en este momento ya le ha guardado, ¿verdad? El audio, ¿ok? Solo que como pueden ver, se tarda una eternidad. Y aquí me dice que no, que para ella o para él, yo no lo pronuncié bien. Y esa es la razón, porque Zoom me está ocupando recursos, entonces no se mueve. Entonces, a eso, chicos, ¿verdad? Si de repente hay problemas con alguna palabra que yo no sé pronunciar, puedo ocupar esta herramienta que está disponible en Google, ¿verdad? And it's very useful, ¿ok? Me da la oportunidad de ver cómo se pronuncia, escucharla, incluso practicar solo que si pues la práctica no sale bien porque no funciona. Ok, así que no sé, chicos, si hay alguna pregunta antes de ir finalizando. Me voy a quedar acá porque luego pues quiero pasar a esta conversation, pero esta conversation la quiero usar junto con el tema que vamos a ver mañana, porque recuerden que mañana pues vamos a ver los temas del midterm exam y también pues voy a completar con el tiempo lo que hace falta de la sección 3. En este momento, pues, nos estaríamos quedando en 3.8, ¿verdad?, de la sección 3. Y, pues, mañana vamos a hablar un poquito de las yes no questions y las WH questions, ¿verdad? Entonces, it's going to be, one topic for tomorrow. Y, pues, aparte de eso, no se le olvide que el día de mañana, como ya habíamos dicho, ¿verdad?, es la fecha límite para la sección 3 y el midterm exam. Pueda que algunos de ustedes pues ya terminaron, como creo que fue el caso de Lynette, ¿verdad? Ella terminó toda la sección. Y pues créanme que sí, la verdad es que siento súper bien con ustedes en eso, los felicito, ¿verdad? Porque le han dedicado tiempo, ¿verdad? Le han dedicado tiempo y pues han apartado
este momento ese tiempo para usted, porque acuérdese que esto es una inversión para usted. You are learning. Right? ¿Quién está preguntando eso en WhatsApp? Perdón. ¿Reinaldo? Sí, sí. No, Reinaldo, ese no es dirección. Usted solo lo escribe en Google. ¿Ok? ¿Ve? Usted puede venir y de repente abremos otra ventana. Y usted, por ejemplo, quiere saber cómo pronunciar 20, por ejemplo. Usted escribe 20. Y yo siempre escribo la palabra meaning o significado. Y aquí le va a aparecer la palabra. 20. Y aquí le dice cómo lo quiere pronunciar. Y automáticamente le abre la página. 20. Okay. Así que no, es principalmente en Google, ¿verdad? Que usted lo va a hacer. Ok, no sé si contesto su pregunta. Ok, lo buscaré luego. No, no hay que buscarlo, solo abra cualquier buscador, ya sea Google, ya sea Chrome, Edge, Explorer, que no sé si todavía se utiliza, pero cualquier buscador de internet, usted escribe la palabra y automáticamente le van a aparecer algunas opciones, ¿verdad? Y usted, bueno, no siempre, sino que a veces ofrece también opciones con diccionarios, o a veces Google ya le ofrece las opciones que ellos tienen disponibles. Ok. Vale. Entonces, si ya no hay más preguntas, pues los dejo por acá, ¿verdad? Así que nos vemos el día de mañana y thank you very much for joining. Gracias por venir. Y por favor, si hay preguntas, tráigalas en las clases que aquí con mucho gusto las contestamos, ¿ok? Thank you very much for joining and I'll see you tomorrow. Bye-bye. Descansen. Bye. Bye. Good night.